Les comento que Nestlé, buscando motivar a las familias para que inicien pues, un ritmo de vida saludable, organizó la carrera Ricacao 5K, en la que por cada participante se donaba un par de zapatos a personas de escasos recursos. Ricacao 5K realizó la entrega adicionando 300 pares a los beneficiarios de la Fundación Acción Solidaria. Ivana Moreno nos da todos los detalles. El pasado 10 de agosto, Nestlé realizó su carrera solidaria Ricacao 5K, en la que se dieron cita a familias enteras, tanto en categoría de adultos como niños, que pudieron ser partícipes en la competencia de un kilómetro. Nosotros como Nestlé siempre brindamos productos que dan una buena nutrición a las familias, pero no queríamos quedarnos solo ahí, queríamos nosotros fomentar un estilo de vida sano y saludable, balanceado. Y dentro de este estilo de vida sano, obviamente, está la actividad física. De esta manera, Ricacao logró cubrir los cupos establecidos, llegando hasta sobrepasar su meta. Acabamos con los 1.200 cupos y más de eso tuvimos acompañantes, participantes, entonces estamos donando no solo 1.200 sino 1.500 zapatos a los niños de la Fundación Acción Solidaria. En este caso, la compañía Nestlé pues nos ha donado 1.500 zapatos a través de la carrera de Ricacao y pues estamos muy contentos porque esto es una gran ayuda para los beneficiarios que nosotros tenemos. En específico, esto va a beneficiar a las zonas urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil y también a las zonas rurales de la provincia del Guayas. Este evento contó con la imagen de María Susana Rivadeneira, quien se mostró tan emocionada como los niños de ver la gran acogida que tuvo la carrera. Realmente estamos súper contentos con él. Esperamos que el próximo año pues le podamos repetir y que usted nuevamente sea pues partícipe de este gran acontecimiento, de esta gran entrega que hoy día pues va a sacar muchas sonrisas, ¿no? De seguro, muy pronto podrán ser multiplicadas, ya que la marca espera poder llevar a otras ciudades esta iniciativa, que busca fomentar la unión familiar y la vida sana.